guretzat izan da aukera oso ona, ba, bueno, ba, gure zailtasunak zaiesteko eta bueno, beste amak parte hartzeko. Para poder organizar las extraescolares, que son fundamentales, y sobre todo este año que ha sido tan complicado y que muchas actividades no se han podido hacer fuera de la ikastola, al poder hacerlo dentro de la ikastola ha sido una tranquilidad para muchos padres. Azkenean es que gurasoek, kasu honetan, amek ez dira profesionalak, amak ez dira profesionalak, orduan laguntza beharrezkoa da. Nosotras en realidad somos madres, no tenemos conocimiento de muchísimas cosas, aunque desde el centro nos apoyan, hay un montón de cosas de, que no tenemos conocimiento. Como una punta tu vergara, según han pagado sortzea, ezin beste bat daukago eskola honetan. Eta horrexegatik apuntatu ginen. Le animo para que se entran en LAMPA, porque es muy interesante. Para ellos y para los niños además. Pues la satisfacción de saber que pues, le dimos una mano al colegio, a la directora, y la satisfacción de ver a los niños felices con todas las actividades que realizamos. Ba, urte guztia pasatu da eta guk lortu duguna izan da AMPA bat sortzea eta AMPAk berak eskola honegatik lan egitea. Sei familia lortu ditugu, sei familia oso implikatua daudenak, beraiek egiten dituzte gauza pilloak eskola gaitik eta hori da lortu duguna. Cualquier cosa que tienes una pega, puedes pedir ayuda, es como tener otra pata ahí. Bueno, lo que más me motivó fue primero la necesidad del colegio de tener un AMPA. Ver que todo el mundo está muy contento con lo que hemos hecho, con nuestra labor. De ver las caras de los niños cuando hacemos cosas por ellos. O sea, la alegría